Ay, bien, ya. Yo solo en la primera intenté, pero ya me quedé a medias. Night. Hello, good evening. How are Good you? night. Fine, thank you. And you? I'm doing great. Thank you for asking. Was it a good Okay. day or did you have a busy day? ¿Estuvieron ocupados? How was your day? Yes. Yes. Busy. Very busy. Terribly. Very busy. Oh, and, a lot of work. Mucho trabajo with a lot of work. A lot of work. Oh, okay, yeah, but a lot of work, I have babies, a family, food. Hey, less. Okay, so you're multitasking, right? Yes. I have to learn. So you are you working from home? ¿Está trabajando desde la casa? Oh. Yes, yes. Yeah, oh, that's all right. Yeah, it's same case here. Lo mismo, pero bueno, aprendemos. Sí. Se aprende. Pero yeah, it's kind of heavy. Es pesado, pero bueno, ahorramos, no estamos en tráfico, no gastamos combustible. Sí. Entonces, por ahí viene un premio. Pero necesito ir a la oficina. Oh, really? ¿Le hace falta? Sí, no estoy con los niños. Soy de maestra, de enfermera, secretaria, etcétera. Ay, ay, that's, yeah, I understand. Oh, de todo. Fontanera. Ah, pero mire todo lo que se ahorra, eso hay que ocuparlo para ir al salón. Sí, pero, ¿no? Pero no de money. Really? Se autopaga, dice. Bueno, hola, entonces compañero, hay que noches. Poner cuota. Este, good yeah. Evening, how are you? Greet me. Hi, how are you today? Good, good. Excellent. I'm doing awesome. Thank you for asking. We're doing great. So I see that, well, it's more than a half are connected. Ya se conectaron pues más de la mitad. Les agradezco por estar puntuales, tiempo. Vamos a revisar asistencia ya, Dios mío, miércoles, mañana última clase de la semana. Y última semana del mes de enero, Dios mío. It's crazy. Vaya. So let me get ready with the file here. Okay. Let me check is my group. ¿Cómo van con la plataforma? Tenemos que enviar el reporte del avance mañana, así es que espero que vayan, acuérdense un poco más adelante, ¿verdad? Y cualquier terminé, duda con los ejercicios. Ajá. Flor, terminé con los ejercicios que están ahí hasta lo de los numbers de forms. Ah, form terminé numbers. Con eso. Ah, sí. Ok, good. That's good to know. Ok, vamos a ver a Adriana Gretel González. Here. Excellent. Aleli Concepción Mariona. Present. Good. Altagracia Elizabeth Moreno. Altagracia Elizabeth Moreno. Ok, no se conectó. Ana Gabriela Coreas. Present. Muy bien. Ana Karina Orellana. Present. Bien. Ana Leticia Navarrete. Presente. Thank you. Ana María Sass. Ana María Sass. Ana Raquel López. Present. Thank you. Brenda Maribel. Present. Brian Giovanni. Present. Okay. Brian Stanley. Present.
Carlos Alberto Mendoza. Present, teacher. Okay. Carlos Alfonso Santos. Present, teacher. Carlos Manuel Ábrego. Present. César Ernesto Rodríguez. Here I am. Cristian Adonai Ramírez. Present. Claudia Joana. Claudia Joana Landaverde. Damaris de Jesús Sandoval. Damaris de Jesús Sandoval. David Alonso. Present, teacher. Thank you. Delbert Alcides Hueso. Present, aquí estoy. Denis Fernando Rivera. Present. Okay. Edgar Isaac Mayen. Present, teacher. Edgardo Antonio Fajardo. Edgardo Antonio. Eduardo Elías. Present, teacher. Okay. Edwin Ernesto. Present, teacher. Thank you. Emerson Alexander. I'm here, teacher. Eric Mauricio. Present. Okay. Eric Sigfrido Velázquez. Eric Sigfrido Velázquez. Eric Sigfrido Hernández. Present. Ok. Voy a volver. Eric. Es que escucho dos, pero no sé cuál de los dos. Eric Sigfrido Velázquez. No. Present, teacher. Ok. Eric Sigfrido Hernández también está. Sí, present. Ok, excelente. Marcos Javier. Present, teacher. Thank you so much. Ok, ahí estamos ya con la asistencia. Perdón, Edgardo, no lo vi que levantó la manita. Por lo que le... sí. Es que yo creo que no logré decir presente porque tengo un problema de conexión con mi Wi-Fi, entonces me está sacando y entrando a la reunión. Y no escuché cuando me llamó. Ok, ahorita voy a verificar. Edgardo Antonio. ¿Qué tal? Edgardo Antonio. Sí, no lo había puesto, pero ahorita. Gracias. Listo. Bueno. Vamos a continuar entonces. Ayer estábamos haciendo los ejercicios de spelling. Estuvimos con una conversación en la que ustedes estaban deletreando sus nombres. Y pues vamos a continuar con el siguiente contenido, ¿verdad? Estábamos practicando lo que es spelling. I don't know if you can see my screen. This is what we did yesterday. Esto lo hicimos ayer. So, ahora vamos a pasar a listening. First names. Este es un ejercicio adicional que se los puse. Si tuvieron chance de imprimir esto, pues pueden hacerlo ahí. Y si no, pues lo pueden ir haciendo en el cuaderno, ¿verdad? Les voy a dar tiempo para que escriban las opciones que tienen acá. Number one, tienen escrito el nombre Cara de dos formas. Number two, está Mark de dos formas. Igual el three, tenemos a Sean de dos formas. Y Sofía. Hacer como medio el cuadrito este en el cuaderno. Y luego vamos a escuchar a ver cuál de las dos opciones vamos a chequear. Porque es importante que también practiquemos el listening. Y tomé este tal porque pues no tengo el otro audio del que está ahí.
el material de la plataforma. So that's it. Es básicamente lo mismo, pero a veces cambian alguna palabrita o los dibujos. Por eso a veces pueden ver algo diferente acá. Ready? Yes. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, yes, teacher. Excellent. Vamos a proceder entonces con el material. Let me get to the exercise. En las primeras páginas. I know. Scan like this one. Entonces, van a escuchar las dos conversaciones. 1, 2, 3, 4. Son 4 conversaciones. Entonces, ahí van a ir escuchando a las personas deletreando los nombres. Y pues ustedes van a seleccionar cuál de las opciones es la correcta, ¿verdad? Con un chequecito. Voy a compartir audio. Y pues nos vamos a silenciar para que no hayan interrupciones. Incluso yo voy a silenciar también el mío. Y no se preocupen ni vayan a estar ahí pensando, ay, es que no entiendo nada que están diciendo. Lo voy a poner 2 veces. Si a la primera no lo logran, pues a la segunda. Y los que logren hacerlo todo en la primera, que la segunda sea para chequear, ¿verdad? Que todo esté bien. Que le voy a poner el audio y vamos a silenciarnos todos. Page 3, exercise 5. Listening. First names. How do you spell the names? Listen and check the correct answers. 1. Your name is Kara Nelson? That's right. And how do you spell your first name? It's K-A-R-A. Okay, thank you. 2. Mark Brown. Your first name is spelled M-A-R-K? No. My name is spelled M-A-R-C. I'm sorry, could you repeat that? Yes, it's M-A-R-C. Oh, so it's Mark with a C. Got it. 3. My name is Sean Jones. Thank you, Sean. That's S-E-A-N? No, it's spelled S-H-A-W-N. Oh, excuse me. S-H-A-W-N. That's right. 4. Your name, please? It's Sophia Jenkins. Is your first name S-O-P-H-I-A? No, it's S-O-F-I-A. Oh, so it's S-O-F-I-A. Thank you, Ms. Jenkins. Page 3, exercise 5. Listening. First names. How do you spell the names? Listen and check the correct answers. 1. Your name is Kara Nelson? That's right. And how do you spell your first name? It's K-A-R-A. Okay, thank you. 2. Mark Brown. Your first name is spelled M-A-R-K? No. My name is spelled M-A-R-C. I'm sorry.
Could you repeat that? Yes, it's M-A-R-C. Oh, so it's Mark with a C. Got it. 3. My name is Sean Jones. Thank you, Sean. That's S-E-A-N? No, it's spelled S-H-A-W-N. Oh, excuse me. S-H-A-W-N. That's right. 4. Your name, please? It's Sophia Jenkins. Is your first name S-O-P-H-I-A? No, it's S-O-F-I-A. Oh, so it's S-O-F-I-A. Thank you, Ms. Jenkins. Okay, good. How was the exercise? ¿Cómo sintieron el ejercicio? Easy. Awesome. Let's check your answers. For number one, what did you choose? The first or second option? Yeah. First option. Ah, okay, correct. So you see here? It was the first option. Excellent. Yes. In number two, did you select first or second option? Second. Yes, that was the second option. Excellent. For number three, first or second option? First option. Excellent. First option. Number four, first or second option? Second option. Awesome. That's perfect. Nice. Very good job. So, vamos a continuar entonces. Congratulations, by the way. That's kind of amazing that you did it complete. And you said that you felt that was easy. Another thing that we have here, it's titles in English, okay? And as you see, ¿qué tenemos por titles? ¿Es una abreviatura? Son abreviaturas de... Ajá, ¿qué más? Son títulos, muy bien. Emerson, son los títulos que utilizamos para referirnos a las personas. Ahí lo tienen en la presentación, pero pues se lo voy a poner acá porque vamos a escuchar la pronunciación. Tenemos cuatro títulos, por decirles así, ¿verdad? Títulos que son los casi que igual que en español tenemos títulos, ¿verdad? Decir señora, señor, señorita. También existen en inglés. Nada más que en inglés tenemos cuatro. En español básicamente son tres. ¿Qué es? Es como decir señor, señora y señorita. Pero en inglés hay cuatro. Veamos. Decimos Miss, así como está acá, cuando nos referimos a single females. ¿Qué quiere decir eso? Single females. Mujeres. Una persona femenina. Uh-huh. Para referirnos a una mujer soltera. Es como equivaldría a cuando decimos señorita, ¿verdad? Señorita tal, ¿verdad? Y el apellido, Miss Ito, tenemos el ejemplo acá, ¿verdad? Señorita y el apellido. Ahora tenemos el siguiente, es Mrs. Married females. Cuando ya están casadas. Sí, también.
Sí, cuando está para casada, ¿verdad? Señora, y pues el apellido de casada. Señora, en este caso tenemos el ejemplo con Morgan, Mrs. Morgan. Y luego tenemos este otro, Miss Chen, y este dice single or married female. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué entendemos? ¿Qué logramos intuir ahí? Teacher, ¿será que es una persona mayor o que está casada? ¿O una persona casada, una señora casada? Ah, por ahí va. Eso se puede utilizar para, pues, aquí ¿caballero? Nos pasa a veces. Este teacher. Es... ¿Hola? ¿Sí? ¿Se refiere a una persona mayor, por ejemplo, don, doña? Not exactly. Este es más bien, si no sabemos si ella es casada o soltera, usamos este, el miss. Porque hay gente que se ofende que le digan señora, ¿verdad? Y no es casada. Entonces, a la inversa, pues no creo, ¿verdad? Sorry. ¿En ajá. español cómo sería eso? Pues en español no lo tenemos. Que... ¿Usted? Porque en español sí no se le puede decir si está casado o si está soltera, está señorita. Hay un problema con eso. Sí, ajá. Deberíamos de inventarnos alguno. Porque sí, hay gente que se enoja que le digan señora, ¿verdad? Y no es casada. Al caso contrario, no he escuchado que le digan señorita y es señora casada. Así no se enoja. Pero respecto a eso, yo tuve una directora, perdón, de que ella era mayor en sí, pero como nunca se casó o algo, cuando nosotros estábamos en actos cívicos, ella nos exigía decirle señorita. Ok. Ahí está. Entonces, ajá. Por esas cuestiones así, pero en español no tenemos señora o señorita, ¿verdad? Es como que tenemos esa, corremos el peligro, ¿verdad? Pero de que se enoje la persona. Sure. Are you miss or missing? Mrs. So, en inglés está este, miss, cuando no sabemos si es soltera, es casada, entonces podemos usar ese y no nos metemos en problemas. Y con los caballeros es súper sencillo, ¿verdad? Ellos no se complican ni en inglés ni en español con eso, ¿verdad? Es mister, ¿verdad? Teacher, uh-huh. ¿Cuál sería, tal vez si puede pronunciar los tres para el género femenino, para notar ahorita, la diferencia? Sí, ahorita vamos y lo vamos a escuchar acá, por eso me metí a este material para que ustedes escuchen y se lo voy a repetir por lo menos tres veces para que ustedes escuchen y luego discutimos, ¿verdad? Y practicamos acá en grupo. Si quería explicarle, ¿verdad? La diferencia entre estos tres y pues que para señor caballero solo es Mr. y ya, ¿ok? Mr. y el apellido. Mr. Abrego, Mr. Martínez, Mr. Mejía, so that's Mr., that's para caballeros, solamente ese título tenemos en English. Ya para señora, señorita o no sé, estos son los tres que existen. Ahora les voy a poner el audio. Perdón, en ese caso entonces, independientemente de que esté soltero o casado, el es Mr. El Mr., ok. Perfecto, sí. Gracias. Uh-huh. Ok, voy a compartir el audio para que ustedes escuchen. Pues lo que pueden hacer, se los voy a poner dos veces, tres. La primera, pues solo escuchen para que logren captar, ¿verdad? Las diferencias y ya luego pues pueden repetir. Page 4, Exercise 6. Word Power. Titles. Part A. Listen and practice. Miss Ito, single females. Mrs. Morgan, married females. Ms. Chen, single or married females. Mr. Garcia, single or married males.
Page 4, Exercise 6. Word Power. Titles. Part A. Listen and practice. Miss Ito. Single females. Mrs. Morgan. Married females. Ms. Chen. Single or married females. Mr. Garcia. Single or married males. Page 4, Exercise 6. Word Power. Titles. Part A. Listen and practice. Miss Ito. Single females. Mrs. Morgan. Married females. Ms. Chen. Single or married females. Mr. Garcia. Single or married males. Ok, veamos, ¿qué notaron entonces? Adelante, Edgar. Bye, veamos, que no hay mucha diferencia entre Miss y Miss. No es mucha la diferencia, solo porque una lleva la una S extra, creo yo. Exacto, entonces es como más largo el sonido. Veamos, está acá y ese es Miss. Miss. Y es como así como abierto y un poquito más largo. Miss. Miss. Y este es como Miss. Miss. Es más corto. Miss. ¿Ya? Miss. No es muy mucho la diferencia, pero sí. Está Miss. Miss. Right? Miss. Miss. Right? Este es más corto. Miss, miss. ¿Alguien más? La misma consulta tenía. Así que ya quedó. Ok, muy bien. Vi una manita por ahí, pero ya la bajaron. Era la mía, pero sí, era la misma consulta, pero ya me quedó más claro. Ok, es verdad. Yes. La pronunciación de single females, ¿verdad? Yes. Thank you. You're welcome. Vamos a escuchar una vez más y ahí vamos a poner el oído así como bien afinado para ver esta tos, la diferencia. Van a ver que acá es como más largo y así como abrir miss, y este como miss, como más cerrada la boca, más para adentro, no está más abierto el sonido. Miss, miss, más corto. Vamos a escuchar. Page 4, Exercise 6. Word Power. Titles. Part A. Listen and practice. Miss Ito. Single females. Mrs. Morgan. Married females. Ms. Chen. Single or married females. Mr. Garcia, single or married males. Okay, ¿sí pudieron notarlo? Sí, sí, sí. Se escucha como una I, pero juntando los labios como que se va a decir una E. Algo así logro entenderlo. Ajá, sí, no es como muy abierto, ¿verdad? So, es con la boca un poquito cerrada. Yes. Ok, y vamos. Luego tenemos acá estas como conversacioncitas en donde ustedes van escuchando como saludos y se están utilizando los titles en esas conversacioncitas, por eso se las puse. Y las vamos a escuchar, solo déjenme hacerlo más chiquitito. Creo que aquí estaría bien, se mira completo los diálogos. Ok, so vamos a escuchar los diferentes saludos y pues cómo están utilizando los titles ahí. Page 4, Exercise 7. Saying hello. Part A. Listen and practice. 1. Hi, Matthew. How's it going? Great, thanks. How about you, Lisa? 2.
Good morning, Mr. Garcia. How are you? I'm just fine, Alex. Thank you. 3. Good afternoon, Linda. How are you? Pretty good, thanks. How are you doing? 4. Good evening, Mrs. Morgan. Hello, Miss Chen. How are you? I'm okay, thank you. Okay, any question? ¿Alguna pregunta? ¿Habrán visto alguna palabrita por ahí nueva? Pronunciation de number one, I met metal. No tienes pronunciation. And number one? Sí. Aquí. Well, this one. Hi, Matthew. How's it going? Yes. Uh-huh. Hi, Matthew. How's it going? Vamos a poner una vez más. Page 4, Exercise 7. Saying hello. Part A. Listen and practice. 1. Hi, Matthew. How's it going? Great. Thanks. How about you, Lisa? 2. Good morning, Mr. Garcia. How are you? I'm just fine, Alex. Thank you. 3. Good afternoon, Linda. How are you? Pretty good, thanks. How are you doing? 4. Good evening, Mrs. Morgan. Hello, Miss Chen. How are you? I'm okay. Thank you. All right. Is there any question? ¿Preguntas? Nada más la traducción de la primera. How is going? How's it going? Es como decir, ¿cómo te va? ¿Cómo te está yendo? How's it going? Es la misma pregunta. Similar a how are you? Ajá. Yeah. Like, how are you? Es más como orientado a usted, como, ¿cómo te está yendo a ti? How are you? Y ahí usted pregunta, how's it going? Es like más general, ¿cómo va? ¿Cómo te está yendo? En todo, ¿verdad? ¿Cómo te va? ¿Cómo va la cosa? How's it going? But basically it's the same. Básicamente es casi que lo mismo. Pero es importante que... Hola, ¿sí? Uh-huh. Es como decir, ¿qué onda? ¿Qué onda es? What's up? Yeah. Uh-huh. ¿Adriana? Creo que ahí también tiene la de cómo te va por el go, pero por go, de ir. Ajá. ¿Cómo te va? ¿Cómo te está yendo? ¿Adriana? Yes, what is the pronunciation? Good evening. Good evening. Es como I. Y esto, ¿dónde está la de good evening? Part 4. Number 4. Okay, esta se suena como I, la primera E, I. Y la segunda no se pronuncia. Good evening. Good evening. Good evening. Y ese good evening, ya que llegamos hasta ahí, es para saludar, como bien vieron acá, es saying hello. Es una manera de decir hola, pero estamos utilizando como las partes del día, ¿verdad? Son saludos para iniciar, para decir hola. So it is good morning, good afternoon, good evening. Y el good evening lo utilizamos en la noche también. Es el good evening, si la diferencia entre good afternoon y good evening. El good evening lo podemos utilizar como ya desde las 5 o 6 de la tarde, ya cuando empieza a oscurecer hasta noche. Pues entonces nuestra clase es a las 9, sin embargo para saludar decimos good evening. Porque el good night, eso es para despedirse. ¿Ok? Ya cuando se va a la cama, exacto, Emerson. Ajá. So, es ya para despedirse, ya nos vamos a dormir. Ya. So, good night. ¿Ah? ¿Hola? ¿Sí?
No, solo un comentario, ¿verdad? Ese good evening es más que todo, digamos, cuando tal vez de repente me toca a la tarde, ¿verdad? Y está en el rango de las horas que usted mencionó. Como bien repite, ¿verdad? No es como para despedirme porque no voy a... Sí. Para eso okay. Es good night. Ya me voy, es de noche, ya me voy. Se terminó la visita y ya de noche me voy. Good night. Y ya de repente para despedirse con su familia, se va a dormir, ya se va a la cama. Good night. Teacher. Yes. Para la pronunciación esa de good evening o good evening, uniendo la D y la... Y la E, que es la pronunciación de I, ¿verdad? Ajá. That's correct. Good evening. Excellent. Good evening. Good evening. Good evening. Excellent. Ajá. Igual acá en la 1, volviendo al 1, how's it? Esto se une. How's it going? How's it going? Teacher, una pregunta. Sí, Ale. Estoy viendo que en el manual que se nos dio para que lo bajáramos, no es la misma, el saying hello no es lo mismo que el que nos está mostrando ahorita. No es el mismo, Aleli, y qué bueno que lo trae para acá a colación, ¿verdad? Porque les explicaba que en el que ustedes bajan de la plataforma, estos ejercicios no están en los videos de la plataforma. Y ese material que ustedes descargan, yo no lo tengo en mi computadora. Es una versión anterior. Este que yo tengo es la versión como la que viene después. Entonces el contenido es el mismo, pero si ustedes se fijan, los dibujitos son como más coloridos, son diferentes. Y por eso les decía que puede variar un poco. Y por eso a veces los pongo, de hecho déjenme ver. En la presentación, en el PowerPoint, si ustedes se fijan, no les puse el que ustedes descargaron, sino que les puse el que yo tengo, porque de ese yo tengo el audio, que es lo que acabamos de escuchar. Acá está. Entonces, por eso es que vamos complementando ambas cosas, porque del que ustedes descargan, yo no tengo forma de hacer lo que ustedes escuchen el audio. Y para que no me escuchen solo a mí, sino que escuchen también las grabaciones con personas americanas hablando, es que yo les incluyo este material, que es el mismo, pero, básicamente, y puede cambiar nada más en las ilustraciones y tal vez alguna que otra palabrita. Pero no hay problema, ¿verdad? No. Ok, gracias. Ok, you're welcome. O sea, es básicamente lo mismo y como les decía, yo me meto en problemas si les pongo un material que no es nada que ver con lo que ustedes tienen en la plataforma, pero no hay problema con esto. Y estos son como ejercicios adicionales que hacemos en el espacio de la clase. Pero para trabajar, pues básicamente es lo mismo. Me voy guiando con el material que usted descarga. Y ahí lo voy, de repente van a ver que sí es exactamente lo que usted tiene descargado y de repente van a ver este que tiene dibujitos más coloridos y que tal vez aquí en vez de decir Mr. García diga Mr. Martínez. Entonces así le cambian algunas palabritas, pero es lo mismo básicamente. No sé, teacher, si con mi celular tengo problemas, pero cuando ingreso a la plataforma... Algunas ocasiones no me carga el contenido y hasta lo que estoy viendo ahorita, lo que se está mostrando no lo he logrado ver ni de esta manera ni de la manera que dice la compañera. Ajá, con la presentación está lo que tiene la compañera y todos ustedes ahí de la plataforma se descarga. Y sí, el celular, hacerlo desde el celular tiene sus limitaciones. Aquí en la plataforma, que se las estoy presentando acá, yo estoy acá viendo los contenidos, vamos a ver, ya vimos el alphabet, vamos para acá, verbi, etc. Y acá tienen estos botoncitos azules donde ven su progreso. Y acá es donde usted va a descargar el manual, Student Manual.
Pero me imagino si sí, el teléfono a veces limita un poco y no se ven todas las opciones que tenemos. Y lo otro que decía ella, lo que yo les mando, se los mando por WhatsApp, que es lo que yo tengo acceso a todos ustedes, el grupo de WhatsApp. No tengo sus correos, por eso no lo mando por correo. Pero básicamente es lo mismo. Y es como, esto me sirve a mí en la presentación de PowerPoint, para, es como una guía de clase. Ahí yo la preparo y es mi guía de clase siguiendo los contenidos de la plataforma. Y también les agrego más ejercicios que no están en la plataforma y que no están en su material que han descargado. Pero, les repito, son del mismo tema que están en la plataforma. Nada más es para ampliar conocimiento. Pero si no, no es problema. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? Todo es importante para que tengamos esos puntos, ¿verdad? Claros. No more questions? Okay, so the next thing is the verb to be statements and questions. So ya vimos los cómo deletreamos, tenemos también que ver lo de los números y tenemos el verbo to be, que acá les incluí, esto es como para ampliar, ¿verdad? Lo que ya tienen ahí. Y sí, ¿verdad? A veces como que, ay, el verbo to be, si sacamos diplomado en eso, en tercer ciclo, ¿verdad? Solo el verbo to be era todo el año, pero sí, es necesario que lo vamos a practicar con todas sus estructuras y no sé, ya no lo veo que se hicieron. Dios, no los veo. Vamos. Ok, ahora sí. Esta cosa se bloquea. Right, so vamos a ver, con esto tenemos el video de, ya vimos the alphabet, and vamos para acá, the verb be. Voy a compartir otra vez porque no está cargando. Sí, no lo vamos a hacer sin el video. Sé que algunos tienen problemas a veces, es difícil y no miran a veces el video antes de la clase por cuestión de tiempo o porque tienen problemas con la plataforma, pero aquí vamos a ver con lo del verbo be y después vamos a la presentación a practicar y a explicar un poco más sobre el tema. Hi everyone. In this class you'll learn how to form statements and questions using the verb to be. Let's get started by looking at the image on your screen. I would like to start by explaining the verb to be, which corresponds to each pronoun. As you can see, towards the left hand side of the chart, you can see the pronoun I, that will be equals to M. For the pronouns you, we, and they, you're going to use are. And for the pronouns he, she, and it, then we're going to use is. So if we look at the examples, I'm Jennifer Miller. This is the same thing as saying I am Jennifer Miller. You can see the meaning of those contractions towards the right hand side of the screen. Now let's try to make sense of this by looking at the examples on the chart. I'm Jennifer Miller. You're in my class. She's in our class. Jennifer is in our class. He's over there. Steven is over there. It's my math book. It's Miller. My last name is Miller. In order to understand this, you need to follow this particular rule that I'm going to display here. On this document, let me just change the size. One second. All right, and we're going to try to make sense of it, right? The subject or pronoun is the first thing that we're going to have in order to form sentences. So, for example, I is the subject, and as we saw here, we can see that the verb to be
to use whenever we use the pronoun or the subject I will be am. I am. And the complement is just other words that are used. So for example, I am Joe. So we got a subject, the verb to be, and then some kind of complement. Let's give another example. I, the verb to be, I am. And what is the complement to that? I'm going to say an English teacher. Okay, let me give another example. Now I'm going to give an example with he. He is the subject of our sentence. If you remember, for that, we're going to use the verb to be is. He is. And we're going to say Mario. That's his name. He is a mechanic. He is at work. Let me go ahead and give an example with the pronoun they. And they are my coworkers. Now let's learn how to form yes or no questions using the verb to be. Let's look at this example that you see here on this chart. Are you Stephen Carson? That's a question. The way you respond to that question is by saying, yes, I am, or no, I'm not. Then there's one last question there. How are you? We're going to focus on forming this yes and no questions using the verb to be. As I explained previously, I'll show you how to form statements using the verb to be, where we use the subject, the verb to be, and the complement. What we're going to do next is we're going to follow something very similar, with the exception that we're going to form questions. So I'm going to copy this formula that I show you, and I'm going to paste it here because I want you to see the relation between the two. What we're going to do essentially is we're going to move this verb to be before the pronoun. Okay, so we're going to move this verb to be before the pronoun, and that's how you form questions. So look at the example. Are you Stephen Carson? We move the verb to be before the pronoun you. Okay, so our formula needs to change. Now, instead of the subject at the beginning, we're going to say that that's the verb to be at the beginning. And then we're going to say that that's the subject or the pronoun. Okay, and then it's going to follow some kind of complement. So we're going to take the same examples here and simply change the order. And that's basically how we form questions. So I'm going to copy this, and I'm going to paste it here at the bottom. And as I mentioned, what we're going to do is we're going to change the verb to be to the beginning, and we're going to put the pronoun there. So let's look at that. This one changes here. And there we go. So the first question is, am I Joe? Yeah, obviously you need to change things like spelling at the beginning with capitals. Am I Joe? Okay. And the next one, I am an English teacher. What I'm going to do is I'm going to change the order, and I'm going to say, am I an English teacher? All right, and then we put a question mark at the end. So how would we form the next one? He is Mario. Okay, if I want to ask the question, I'm going to change the verb to be to the beginning, and I'm going to say, is he
go. Okay. Is he a mechanic? Is he at work? Are they my coworkers? Now, what I would like for you to do is to give some examples of your own. Bien, ya vieron el video de lo que es las formas del verbo to be, cómo se usa, el significado, sé que lo recuerdan, a ver qué significa el verbo to be or be. Ser o estar. Ser o estar. Ser o estar, yes, it will depend, va a depender de qué es lo que, el contexto, ¿verdad? Para que la otra persona entienda si usted lo está utilizando como ser o como estar. For example, if I say I am a student, estoy diciendo. Yo soy un estudiante. Sí, yo soy un estudiante. Ahora, si yo digo I am at home. Estoy en casa. Estoy en casa. Estoy en casa. Yeah, that's correct. So, por eso se dice ser o estar y tiene tres formas. ¿Cuáles son? Is, are. Are, ajá, son las tres. El significado es el mismo, solo que ahí está ya conjugado dependiendo del sujeto o persona. Edgar, veo que levantó la mano. Uh-huh. Una duda con, por ejemplo, con la segunda oración donde dice I am English teacher. La duda que tengo es si lo decimos en español, o sea, soy un profesor de inglés, pero aquí pone primero English teacher. O sea, ¿cómo saber, o sea, cuándo vamos a poner primero? O sea, ¿por qué no poner teacher English? O sea, profesor de inglés, sino que English teacher pone primero el idioma y después la profesión, digamos. No entiendo eso. Ok, esto voy a tratar de explicarlo lo más sencillo que pueda. Es importante lo que Edgar está preguntando. Muchas personas dicen, no, es que en inglés todo se dice al revés. Vea, porque estamos queriendo como traducir y lo queremos llevar tal cual lo hacemos en español, como decía Edgar, ¿verdad? Esto no es que todo se dice al revés o que todo se cambia a orden, no. Esto obedece a la función de las palabras. ¿A qué me refiero? Al orden de, profesor, ¿verdad? Profesor. Eso, ahora la materia sería de inglés. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la función de esta palabra? Esto, si buscamos en el diccionario profesor, nos va a aparecer noun. ¿Ok? Es un nombre. ¿Qué es un nombre? Bien, el nombre es todo lo que nos rodea. So, nombre es decir botella, computadora, celular, cuaderno, todo es un noun. Persona, niño, gato, whatever, todo es un noun. Y ahí venimos a que son comunes, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo profesor, es una idea muy general la que viene a mi cabeza. Si me dicen gato, no tengo, o sea, es una idea general. Sé que es un gato, es un animal, gato, ¿ya? Yeah, right. So, ¿qué hace especial a ese gato, a este profesor? Eso es un adjetivo, es lo que lo describe. Este sería el adjetivo. ¿Qué tipo de profesor? De inglés. Entonces, en inglés el orden es diferente, el adjetivo va primero y luego el noun. English teacher. Hagámoslo con, si yo digo
gato. Ok, este es un noun. Ok. Entonces, si yo digo gato, una imagen muy general viene a su cabeza, nada más un concepto. Pero si yo le agrego un adjetivo, como decir gordo, ok, entonces ya vamos dibujando mejor esa imagen en la cabeza, ¿verdad? Ok, entonces el gordo sería el adjetivo. Odio los gatos, no encontré nada más que decir que un gato gordo. Entonces, en inglés sería al revés. Decir primero el adjetivo y decir a fat cat. Bueno, pero en inglés es bonito. Fat cat. It's like a rima. Ajá, a fat cat. Right? So, eso es lo que cambia. Solamente cuando estemos mencionando un... quiero describir un nombre. Estoy utilizando un nombre y un adjetivo. En inglés va a ser al revés. El primero va a ir al adjetivo que describe ese nombre. Y sí, lo vamos a ver más adelantito. No sé si me expliqué más o menos, Edgar. Correcto, Tichi. Ok, muy bien. Emerson. Sí, no, no estoy mal. No le escucho mucho bien, creo que el microfonito. Ajá. ¿Y ahora? Hoy sí. Ok, creo que en la gramática hay, en inglés hay una forma de poner lo que son los adjetivos con los sujetos. Primero se pone lo que es el verbo, luego el adjetivo y por último el sujeto o el nombre. Sí, ya si estamos haciendo una oración completa, tiene que llevar ese orden, ¿verdad? Ok, ¿y por qué odia a los gatos? No sé, desde que se dice que nos ven a los humanos como sus esclavos, no sé, sé como animal, no sé, no me gusta la verdad, y cuando veo un gato o lo toco siento como que me da picazón, pero no soy alérgica, solo es mental, creo yo. But that's it. Yo tengo como 5. No, qué terrible. Bueno, that's okay. ¿Aleli? Sí, teacher, con respecto al tema, estaba viendo de que cuando se hacen las preguntas, se pone el verbo con mayúscula, pero también el sujeto se pone con mayúscula, supongo que para no equivocarse. No, Aleli, pero muy buena observación y excelente que lo menciona. En inglés, los sujetos, vaya que el sujeto que siempre va a ir en mayúscula, siempre, 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 es I, right? Y siempre igual, ¿verdad? Si estamos empezando una oración o empezando una pregunta, lo que lo inicie va a ir en mayúscula. Por ejemplo, si yo preguntara, ¿soy maestra de inglés? Tendría que poner primero el verbo y luego el sujeto. Am I an English teacher? Right, English teacher. Right, y al final el question mark. Pero esto es solo, espérenme, quería cambiar esta, otra cosa estoy cambiando, esta siempre va a ir, porque es propio, English teacher. So, pero esto es solo cuando el sujeto sea la primera persona singular. Este va a ir en mayúscula, vaya donde vaya. Vaya en medio de un párrafo, de una oración o al principio, siempre va a ir mayúscula. El único de los sujetos, que subject pronoun, que siempre va a ir mayúscula. Pero si yo pregunto, ¿es ella una maestra? Claro, el verbo o lo que inicie siempre va a ir mayúscula primero. Is, pero aquí el she lo voy a escribir normal. Ah, ok. No voy a escribir mayúsculo. No voy a poner así porque estaría incorrecto. El único que les digo que va a ir mayúscula donde quiera que lo ponga es este. I. El I. Ok. El I. Muy buena pregunta. Muy buena. ¿Alguien más? Cualquier cosa que han visto que les haya dado curiosidad, la resolvemos y le va a servir mucho porque no hay cosas que pues no están no se abarcan ahí.
¿verdad? O ya cuando la lleguen a ver, ya van a decir, ah, esto ya lo vi. Por ejemplo, eso que vimos ahorita del orden de las palabras, dependiendo de las funciones, eso lo van a ver en el módulo 3 por ahí. Y con lo del verbo to be, también van a tenemos que practicarlo mucho acá, porque luego vamos a ver presente simple con otros verbos que no son to be. Entonces ahorita vamos a ver el presente simple con el verbo to be. Luego va sin verbo to be. Entonces es como paso a paso, pero todo va a ir conectando. ¿Hay alguna otra pregunta? No questions? No. No. Ok, veamos. Tengo que pasar lista otra vez y mañana pues vamos a profundizar más con el verb to be, porque si ya se nos acabó el tiempo, no sentí la hora, Dios. Ok, quítate. Ok, vamos a ver la asistencia. Tengo acá, estoy viendo, todos siguen por ahí. Nada más quiero confirmar, Altagracia Lisette. No se ha unido entonces. Claudia Joana Landaverde. Damaris de Jesús Sandoval. Ok, so estas tres personas no se conectaron y los demás, pues aquí tengo presentes a los 27 que son, y pues menos ellos tres. Right, so that will be for today. Y los demás, si no los mencioné, es porque ahí me aparecen presente y los estoy viendo acá en el listado, en el registro, y ya no les quiero atrasar más su bedtime o si van a cenar o a ver películas, whatever. See you tomorrow. Take care. Los veo mañana. See you tomorrow. Bye. Bye. Night. Work in the platform. Bye. Trabajen en la plataforma. Bye. Mañana vamos a ver el registro. Bye bye. Bye bye. Bye bye. 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 Good night. Good night. Good night. I say good night. Night.